Buenas tardes, secretario. Bienvenido al Congreso. Yo quiero pedirle que por favor empiece a revisar muchas obras que se realizaron este año. Hay muchas obras en muy mal estado. Yo creo que hay que verificarlas. Yo creo que hay que caminar, secretario. Sería muy padre que usted pueda caminar con nosotros los diputados en nuestros distritos para ver cómo están las obras y también escuchar si la ciudadanía de los distritos está conforme con las obras realizadas. Tengo entendido que hay un tramo en Chiquilá, Solferino, Chiquilá, si bien recuerdo, donde se invirtieron 16 millones de pesos y la obra quedó terrible. Yo fui hace unos días a una visita y mi llanta se explotó. Y así le pasa a muchas personas y también le pasa a los turistas. Entonces, pasando a otro punto, ahí me gustaría que usted camine con su equipo y con nosotros los diputados de nuestros respectivos distritos para que escuche y sepa el sentir de los ciudadanos y tome en cuenta sus necesidades en obra pública. Porque como bien dijo el amigo Villatoro, pues pueden imponer un domo en donde pues la gente no quiere o no necesita un domo. Entonces yo creo que es bien importante tocar base con los ciudadanos, nuestros patrones, y saber qué es lo que ellos quieren, ¿no? E incluirlo y pues verificar la calidad de la obra hasta su entrega. Gracias, secretario. Diputado Montenegro, mire, lo que le decía ahorita al diputado Perales, vamos, cuando usted guste, vamos a ver cuáles son las obras, porque nosotros terminamos una obra, la entregamos al comité, el comité nos la recepciona y el ayuntamiento también. No dudo, insisto, que haya algún vicio oculto, la ley misma lo contempla, por eso se pide una fianza, porque no todo es perfecto y se puede reclamar a la empresa. Si usted me señala cuáles obras, programamos y vamos. El caso de Chiquilá fue más comentarios y sí hubo un problema de, vamos a decir, que teníamos un manto freático elevado y la empresa cometió muchos errores. Esa obra todavía no la hemos recepcionado, ¿de acuerdo? Estamos pensando que por el problema que tenemos, porque todos esos terrenos eran manglares, ¿sí? Tenemos dos opciones, o tenemos que levantar totalmente esa carretera, ¿sí? Y volverla a rehacer o hacerla de concreto. Y lo que estamos pensando es hacerla de concreto, porque si no nunca vamos a resolverla y poner una geomembrana. Pero esa es otra medida que la tenemos ya contemplada y que aún no hemos concluido con la empresa que está actualmente. Efectivamente tenemos un problema con esa empresa. Y con respecto a las necesidades, hace rato mencioné que normalmente el personal de la Subsecretaría de Vinculación de la CEOC visita las comunidades para hablar con ellos, con el delegado, porque no siempre el delegado es el que manda. A veces manda más el presidente del comisariado ejidal, a veces también influye el director de la escuela. Entonces, poniendo de acuerdo con esos tres personajes, está la subsecretaría de vinculación y con ellos tenemos el primer trato. En ocasiones hemos tenido, estamos haciendo los módulos donde la gente pide una obra diferente, se les ha explicado ¿por qué el monto de 2.6 millones de pesos y no más por el número de habitantes? Porque también todo eso son cédulas que tenemos que llenar para la inversión en las comunidades. En otros nos han pedido, aquí en la Riviera del Río Hondo, fíjese lo que pasó con todos los delegados, nos reunimos con todos ellos. La mayoría pidió reparación de su domo, otros pidieron construcción de domo y no pidieron pavimentaciones.
y hubieron otras comunidades que pidieron solamente pavimentaciones. Y eso, hace rato también lo mencioné, que son 10 obras que estamos haciendo con un valor de 50 millones de pesos ya prácticamente concluidas, ¿sí? Y que la gente ha estado contenta porque fue lo que nos pidieron. La Secretaría no hace obras, no las hace, ni las va a hacer, mientras yo esté a cargo como titular, de imponerle a las comunidades y a las cabeceras municipales una obra. Siempre hemos ido a hablar con ellos y eso es lo que nos ha dado parte del éxito y que no hemos tenido problemas durante la ejecución de la obra. Nos han pedido que apoyemos a la gente ahora, el año pasado, con las pocas obras que tuvimos, que le dieran trabajo a las gentes, porque mucha gente se vino de las zonas turísticas a su pueblo y necesitaban trabajar de albañiles y todo, y se procuró también darles, porque un mesero pues no trabaja de albañil a veces, y lo que necesitamos son albañiles y ayudantes. Todas esas cosas las hemos trabajado, la Subsecretaría de Vinculación de la CEOC con las comunidades. Pero sí me gustaría que un día usted tuviera el tiempo para que vayamos a una de ellas y escuche lo que la gente dice de la CEOC, de lo que dice de las personas que han ido a tratar temas con ellos. ¿De acuerdo, diputado? Estoy a sus órdenes, como usted dice, el pueblo es nuestro jefe y vamos juntos. Obras públicas, ustedes tienen a la auditoría del Estado, tienen la ACE, cada año la ACE nos audita las obras. Entonces, esténse tranquilos por ese lado. ¿De acuerdo? Siempre nos van a auditar ustedes. Gracias. Gracias, diputado.